Mercedes Reyes es el prototipo de mujer joven en el que se debieran mirar las nuevas generaciones por su continuado esfuerzo en el mundo laboral y en su formación. Música, milicia y otros múltiples quehaceres entre los que figura también el ser madre y ama de casa forman parte de su universo particular en esta mujer ejemplo de profesional y de persona. Mercedes Reyes Durán, bienvenida a la hora de Fumellado. Bien hallada. Uh -huh. Mercedes eh, vive actualmente en Chipiona. Sí, ahora actualmente ya, ya me he venido para Chipiona. Después de muchos años fuera de aquí, de mi pueblo, ya he podido he conseguido poderme venir otra vez para acá. Que tiene muchas ganas. Uh -huh. Mercedes Durán es una niña que estudió en el Colegio de Divina Pastora. Sí, sí, el Colegio de Divina Pastora. ¿Cómo fue ese, esa estancia en durante esos años en el colegio? yo creo que fue una, de, una una etapa muy bonita la verdad es que tengo muy muy buenos recuerdos del colegio de las compañeras del, de lo que es, todo lo que es el tema de la convivencia el saber estar con las amigas el compartir eh, donde nació mi afición a la música eh, yo tengo mucho que agradecerle al colegio la verdad es que creo que es importante esa educación que recibimos cuando somos pequeños y para mí es que fue el punto de partida de, de lo que ha sido mi vida a lo largo de los años. ¿En qué punto nace no esa afición a la música dentro del colegio? ¿Por un coro, eh, por, por la misa o por el, la asignatura de, de música? Oh, Yo qué. creo que empezamos, pues, como empezamos en el colegio normalmente cuando somos pequeñas, lo lógico, pues cantando las canciones de misa, y a mí siempre me gustaba pues, cantar, resaltar lo típico de los críos, y si mal no recuerdo creo que estaba en tercero o un cuarto de GB fue cuando el Padre Pino formó el coro de, de la Divina Pastora uh -huh. y entonces fue cuando empecé a formar parte de él que por cierto creo yo que solamente podía coger a partir de quinto de GB y yo insistí mucho que yo quería entrar que quería entrar y me cogieron y pude entrar antes y, y la verdad es que fue mi punto de partida ahí fue cuando empezó toda mi historia con la música con el Padre Pino no sé si tendría usted más interés por la música que por el resto de los estudios. Pues sí, la verdad que sí. Me regañaban mucho, porque me decían que me pasaba el día con la música, que me pasaba el día estudiando música y que los libros los tenía totalmente abandonados. Uh -huh. Y claro, decían a mi madre, oye, esta chica, esta niña, esta niña que no, que no quiere coger los libros, y mi madre, pero si ya coge los libros, lo que pasa es que no los no los que debe. Cogía los libros de Solfeo, que sí, a lo mejor puede parecer un poco más, más extraño, pero. A mí me gustaba solfear y tocar el clarinete, entonces pues así me pasaban las horas, no quería estudiar, me llamaban la atención, pero bueno, al fin y al cabo ya luego ya sabes que todo va saliendo poco a poco, con la ayuda del profesorado, con la ayuda de, pues, de todo el mundo y eso, pues bueno, ya vas viendo que tienes que, que estudiar y que tienes que hacer las dos cosas, que no puedes dedicarte solamente a una, uh -huh. así que nada, seguía adelante. Tras su paso por el Club de Divina Pastora, ¿dónde fue luego a estudiar? Pues yo compaginé, estando en el Colegio de Divina Pastora, estando con el Padre Pino, pues yo, claro, yo veía que el Padre Pino miraba las partituras y le preguntaba, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué quiere decir? Y él me decía, bueno, pero esto se llama solfeo y esto hay que estudiarlo. Y, y entonces, para, que, para poder entender todo eso, eh, me fui con, con Antonio Peña, con el médico que tenemos ahora en Chipiona, uh -huh. que es Antonio Peña. Antonio Peña lo no contrató, era? lo contrató el ayuntamiento me parece, y empezó a dar clases de solfeo en el Cristo de la Misericordia, y, y él estaba entonces en la banda municipal de Rota tocando el sasso tenor creo que era, y lo contrató el ayuntamiento para dar solfeo, y entonces me fui, fíjate, todos los años con Antonio Peña. Qué curioso. ¿eh? Qué curioso, ¿has visto? Pues Antonio Peña era un músico, vamos, un músico estupendo, y dando clases de música el mejor, porque yo lo entendía todo y mira que era pequeña. Pero, vamos, tengo una, unos recuerdos preciosos de las clases de música con Antonio. Y ya luego, pues fue claro, como Antonio estaba en la banda de música de Rota, me decía: ¿y por qué no te vienes a Rota? Y que en Rota hay otras dos personas de Chipiona tocando, y dos chipionas, gente de Chipiona. Entonces, estaban tocando Philip, Philip Herman, que es el uh -huh. técnico de instrumento que tenemos aquí en Chipiona. Que, vamos, eso yo creo que el pueblo no lo sabe, lo que, la, la gran suerte que tenemos de tener aquí un profesional como Philip. Y, y Manuel Cordero, Manuel Cordero también sí. estaba en la banda de música, íbamos los de Manuel López Cordero, sí. Íbamos los y entonces me pusieron en contacto con ellos y me iba y me venía. Cuando iban ellos a la banda, pues yo también iba. ¿Cómo, se toca, pues, ¿cómo se toca dentro de, de una banda? Cada uno de una leche y cada uno de su madre. Pues hombre, era complicado, pero el maestro Enrique Galán, que era el director de la banda de Rota, tenía, tenía una mano izquierda, pero buenísima. No sabía dar a cada uno nuestro lugar nos trataba muy bien, nos pedía lo que él sabía perfectamente que nos podía pedir, no a todos nos pedía lo mismo, sabía que cada, pues cada niño podíamos dar un cierto, cierto límite, hay veces que coge las cosas mejor o peor, pero el maestro Enrique Galán era muy buena persona y, y a mí me tenía mucho aprecio, me quería muchísimo y me ayudó mucho, ayudó mucho a integrarme en la banda, aparte con fili y Manuel, pero el maestro Galán tenía, tenía muy, muy... Tenía una gran devoción por la música y por la enseñanza de la música a los niños. No Era muy importante. Difícil. Uh -huh. Muy difícil, pero a él le encantaba. Uh -huh. Me encantaba. Y yo, pues claro, muchos recuerdos. Con Fili y Manuel lo pasé muy bien. Fueron años muy bonitos. En una banda de música, eh, hablando de estilos musicales, que tiene mucha elasticidad, porque lo mismo está usted tocando, Mami, que es claro que quiere el negro, pues sí. que amargura <laughs> en el Semana Santa. ¿no? Pues sí, sí, eso es lo bueno que tiene una banda, que toca todos los palos, que... Gracias a Dios, aquí nosotros en Andalucía tenemos una cultura muy amplia y, y tocamos muchos muchos palos, muchas ramas dentro de la música. Podemos encontrar pues lo típico, los pasodobles para que se tocan en los pasacalles de los pueblos. Tenemos lo que son las marchas de Semana Santa, que es totalmente diferente. Las charangas que se tocan, pues uh -huh. lo típico, un toque de Diana. Luego los conciertos, los conciertos que son ya pues, los conciertos típicos de la época de Navidad o de Santa Cecilia, conciertos de verano que ya son obras un poco más importantes. La verdad es que tocamos todos los palos, pero muy bien. Lo que sí es complicado a veces es tocar en la vía pública, en la calle, en procesiones, en sitios <laughs> donde hay mucha gente que te pasan por delante tuya. Eso como pues llama. la verdad es que era complicado, porque yo me acuerdo cuando era pequeña, el primer año fue en el 80 y... 88 fue el primer año que yo salí tocando con la banda municipal de Rota. Y claro, cuando estás sentada tocando, tú estás desconcentrada en lo que estás tocando. Pero cuando vas caminando, tienes claro. que pensar que tienes que ir al paso: pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho. Se pasaban todo el día los que iban detrás mía: ¡Chipionera! Bien. ¡El paso! ¡Chipionera! ¡El paso! ¡Que te estás equivocando! Claro. Si le echaba cuenta al paso ya, no me, ya me perdía en la partitura uh -huh. y si miraba la partitura me perdía en el paso. Entonces estaba entonces... ¿Chipione al el paso? Eso es como todo. Eso con el tiempo, con los meses, cuando ya te hacen muchas marchas y muchas procesiones y al final sales solo. Uh -huh. Además la misma partitura te lo va marcando también, cuándo es el pie izquierdo y cuándo es el derecho. Depende de la, del compás y todo, eso también tiene sus truquillos y sus cosas y ya no te pierdes. Yo nunca había pensado que eso se llevaba el paso. Sí, sí. Bueno, me llevé todo el servicio militar aprendiendo a coger el paso. Pues sí, sí. Uh -huh. La verdad que sí, que sea, hay que llevar el paso y no se puede ir a destiempo. Todo el mundo tenemos que ir igual. No, vamos de, no vas marcando un paso porque sí, sino porque al, en un compás, al principio de la partitura, empiezas con el izquierdo uh -huh. y así va sucesivamente durante toda la, toda la partitura. Eh, musicalmente hablando, ¿con qué instrumentos estás más a gusto? A ver, yo empecé estudiando clarinete. Eh, a mí me gustan mucho los instrumentos de viento madera, son los que, con los que yo he tocado siempre. Eh, empecé con el clarinete porque bueno, era más asequible económicamente. Eh, yo empecé estudiando con un clarinete que, que me dejó la banda municipal de Rota, porque la banda municipal de Rota pues, llegabas y tenías los instrumentos y yo te los dejaba. Y tú ibas a estudiar, y, ibas con él, te lo podías llevar a casa, estudiabas. Pero con el tiempo ya me compró mi padre uno, con mucho trabajito el pobre, me compró un instrumento, <laughs> me compró un clarinete, pero la verdad es que a mí el clarinete no me terminaba de llenar. Uh -huh. Yo empecé a estudiar en el Conservatorio de San Lucas y yo, esto a mí no me, que no, que no me va a mí mucho. Y yo estaba enamorada de un instrumento que me encantaba, que es el oboe, que lo tocaba un compañero en la banda municipal de Rota. El oboe es un instrumento excesivamente caro y solamente hay uno, uh -huh. había uno en la banda. ...y tampoco se podían permitir los claro. de comprar otro más... ...porque ronda un oboe bueno... ...entre las 800.000 pesetas y el millón de pesetas antiguos... ...unos 6.000, entre uh -huh. 5.000 y 6.000 e euros... ...vale aproximadamente un oboe... ...buenecito... Eh, ...no claro, ni yo lo podía comprar... ...ni la banda me podía adjudicar uno la verdad... ...pero tuve la suerte, entre comillas... ...que mi compañero se, se fue de la ciudad uh -huh. y... ...y yo cogí el oboe... Uh -huh. Me arriesgué porque, claro, el oboe me tenía que buscar la vida porque nadie sabe tocar el oboe. En la provincia de Cádiz esto estaba un poco complicado porque aquí no había nadie que supiera tocar el oboe. Y digo, bueno, pues nada, empecé a estudiar. Philly me puso en contacto con un músico peruano que era oboísta de la Orquesta Nacional del Perú, que vive en el Puerto Santa María. Y es oboísta el hombre. Me puso en contacto con él y iba, de... y iba a sus clases particulares, me enseñó a hacer la hacer algunas cañas, lo que pasa que, bueno, de las cañas lo llevaba yo un poco regular, pero me enseñó a tocar un poco, y en cuanto que pude, eso fue cuando me fui al Conservatorio de Sevilla, porque aquí en Cádiz, por aquel entonces, en el 92 que fue, me parece a mí, si en el 1992, me fui a Sevilla a estudiar oboe, y allí fue cuando ya empecé con el profesor, con Carlos Baena, empecé a estudiar oboe, allí en Sevilla. Y luego ya tuvimos mucha suerte de que la, el Conservatorio... De, de Cádiz, Manuel de Falla, pues con mucho trabajo conseguimos que la Junta pusiera un profesor de Uboja claro, para claro. la provincia de Cádiz. Entonces hice el traslado de expediente y me vine para Cádiz. Pero bueno, he estaba más cerca. Porque sí. esos días Sevilla, tres veces en semana, ir y venir complicado. era un poco complicado, la verdad. Pero bueno, uh -huh. se hizo el esfuerzo. ¿Hay mucho índice de, de abandono la gente que empieza a estudiar música en un conservatorio? A ver, hay muchos índices de... Bueno, yo diría que lo que pasa es que al cabo de los años te vas viendo... Te decepcionas un poco. Te decepcionas un poco, avanzas mucho musicalmente porque ya vas viendo resultados. Porque al principio, los primeros años, te pasa años y años y dices... Esto, esto que mal suena, esto no, no tiene... Esto no vale para nada, si es que esto no, no, no puede tocar ni nada. Paso doble malamente y alguna obra, pero muy poca cosa. Según van pasando los años, vas viendo que vas avanzando musicalmente... Pero se estaba abriendo también un poco el campo vas, te vas dando cuenta que la música está mal pagada está muy poco reconocida y tienes dos opciones o te preparas unas oposiciones o das clases particulares le, lo que pasa que las clases particulares pues es muy complicado pues porque los niños esto es una cosa que requiere mucho tiempo Con mucha, constancia, ¿eh? mucha constancia estudio y los niños son actividades las actividades extraescolares o fuera <coughs> del colegio no le quieren dedicar más tiempo de lo que es la hora de la actividad. Entonces, el mandarlos a casa y que estudien Imposible. bastante con el colegio tienen ya, que muchas veces se complica. Entonces, vas viendo que, que las salidas son pocas, que es muy bonito, que lo haces porque a ti te gusta, pero <coughs> laboralmente es muy complicado. ¿Y eso de ir acompañando a algún artista o, o hacer conciertos independientes como... ¿A ti son a, solitario, eso? Sí. ¿O no? Hombre, puedes dedicarte también a ser concertista, lo que pasa que a ver, para eso ya eh, tienes que tener dedicación exclusiva a la música, olvidarte de trabajar, por supuesto, mm. de dedicarte a cualquier otra cosa, una dedicación totalmente exclusiva día y noche. Eh, con lo cual se necesita tiempo y dinero. Y dinero. Por mm -hmm. supuesto. Porque una es joven, te gusta salir, te gusta estar con los amigos te gusta vestirte, calzarte, te gustan todas esas cositas. Entonces, si por cualquier motivo, por ejemplo, pues cualquier casa humilde, como era la mía, que era una casa humilde, y, y que bueno, que si yo quería mis cositas, pues yo tenía que trabajar también, ¿no? Entonces las dos cosas era bastante complicado, bastante complicado y que mis padres hacían mucho esfuerzo porque mi padre, vamos, yo no sé el montón de viajes que por esa carretera derrota. Para llevarme para traerme a mi padre, uh -huh. y Fili, Fili ha gastado el coche. De llevarme y de traerme para estudiar, mm, me daban dinero para ir a Sevilla, me ayudaban todo lo que podía, pero francamente éramos dos chicas en la familia y hombre, valía mucho dinero. El mantener un oboe vale mucho dinero. Uh -huh. eh, materiales para fabricar la, las cañas, las herramientas, hay que comprarlas, partituras, los arreglos del oboe, aunque a mí, Fili, gracias a Dios. Siempre se ha portado muy bien conmigo, muy bien, muy bien, y, y él nunca me, ni me quería cobrar muchas veces, pero la verdad es que se necesita dinero para mantener ese tipo de instrumento. Entonces, si no trabaja, mal vamos. ¿Y cuándo le vino la devoción por el ejército? hoy oh, por el ejército. Yo creo que de siempre, con mi padre. Mi padre yo creo que siempre ha querido ser una persona, yo, yo creo siempre que le ha gustado mucho el plan del ejército y todo eso le gustaba mucho. Y, y como estaba la cosa muy complicada aquí con la música y eso, al trabajar y estudiar a la misma vez, eh, decidí, digo, bueno, pues me puedo ir al ejército, que en el ejército tengo casa, tengo techo, porque me lo da el ejército, el Ministerio de Defensa, me dan comida, me dan un sueldo, tengo tiempo libre y puedo estudiar y ir al conservatorio. Entonces, como tenía muy buenos amigos en Murcia, en la banda... En la banda del Ejército del Aire de la Academia General de Murcia, eh, decidí de, de opositar, de meterme en el ejército. Y aunque no había plazas de música, pero como tenía muy buen contacto con ellos, hablamos con el comandante de, director de la banda y yo podía ensayar con ellos. Entonces, luego me fui al Conservatorio de Murcia. Para, para, poder seguir, claro, está, para poder seguir mis estudios. Me compré el oboe, porque yo entonces no, no tenía oboe y me lo dejó la banda de, de Rota. Entonces me compré mi oboe, mi, me independicé un poco, la verdad. Y así fue como pude seguir un poco con, con todo lo que es la música y, y todo eso. Y, y a la misma vez, pues claro, trabajando, sirviendo al ejército, con mi guardia, con mis cosas, Concretamente, pero… también ¿a qué se dedicaba dentro de…? Pues dentro del ejército… Pues mira, me dedicaba. A... La verdad es que era una cosa graciosa porque estaba dentro de la, de la sección de hostelería, pero era. La verdad es que estaba preparando, como estaba en la Academia General del Aire, en San Javier, preparaba lo que eran los salones y preparaba lo que son el montar salones de... para comidas, para servir a los altos mandos, desde pues, tenientes. Eh coronel comandante pues todo lo que es dentro de, de lo que es la, la rama más alta de lo que es el ejército del aire porque era una academia general donde estudian los pilotos a día de hoy lo el piloto español desde donde estudias uh -huh. en san javier y lo que hacía era atender a los alferes y pues a todos los que estaban allí le preparaba las mesas y le servía las comidas cuando venía el ministro porque en san javier pues venía mucho tanto el ministro de defensa ...como los príncipes, el rey de España... ...pues bueno, estaba un poquito dentro de lo que es la hostelería... ...pero no estaba en cocina, porque en cocina no, no estaba... ...pero estaba lo que era sirviendo y controlando... ...que todo estuviera en no, su sitio, bien, en bien. orden... ...y que todo estuviera bien. ¿Se come bien en el, en el ejército? Uf, muy bien, <laughs> que equivoca hasta la gente... <laughs> ...pero se come muy bien, muy bien, muy ¿Y sí, come lo mismo el teniente general? Todos que comen sogao. lo mismo... Todos comen. a ver, cuando hay una comida especial, <coughs> concreta, pues bueno, sí es verdad que se hace una comida un poco más especial, un menú pues de fiesta o un menú pues, porque se celebra, las, se ponen medallas o cualquier, son menús especiales. Pero el día a día uh -huh. es para todos igual, exactamente igual. Allí se hace una minuta, un menú y todos comen lo mismo, exactamente igual porque allí todos comían igual, tanto los alferes, estudiantes como, como el coronel, como todos. Pero bueno, bastante bien. La verdad es que comían de todo y estaba muy bien porque allí no faltaba de nada. De nada. Yo me quedaba alucinada, lo que podía como un piloto antes de meterse en un avión. Me quedé alucinada. Es además muy curioso porque años atrás era impensable que la mujer pudiese incorporarse al ejército. Sí, la verdad es que sí. Totalmente. Yo me acuerdo mi padre decía, no tengo niños, hay que ver. Somos dos chicas y decía mi padre... No, a a ver cómo jurar bandera, no sé qué. <laughs> y mira por donde bueno, yo juré no. bandera en Zaragoza. Y fue mi padre y mi madre a verme a jurar bandera. Bueno, y se emocionó te, mucho. Tiene que ser muy bonito para unos padres. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Para ellos fue. Para mi padre fue muy emocionante verme jurar bandera. Le gustó muchísimo. Para mí también porque, no sé, era una cosa totalmente nueva para mí. Era muy emocionante. <coughs> estaba viendo que mi vida estaba tomando otro giro. Eh, yo había apostado por irme, por, por aventurarme a salir de aquí. No sabía lo que me esperaba. Yo sabía que estaba en el ejército. Tenía la tranquilidad que a lo mejor no tienen otras personas cuando se van de su pueblo porque tienen que alquilar un piso, uh -huh. porque tienen que buscarse la vida, buscar un trabajo. Esa tranquilidad sí la tenía, pero no sabía lo que me iba a encontrar. No sabía los jefes que iba a tener en Murcia, no sabía los compañeros que iba a tener, cómo me iba a ir la vida, cómo iba a llevar yo el estar sola fuera de mi casa, porque yo siempre estaba con mis padres y con mi hermana. Entonces, hombre, te asusta un poco eso, pero la verdad es que pude tirar para adelante y tuve muy buenos compañeros en San Javier, muy buenos amigos, muy buenos amigos músicos, que me apoyaban mucho, que iban a verme, aunque no me pudiera llegar por la banda, venían a verme a ver qué tal estaba, no me puedo quejar, la verdad es que he tenido muy buena suerte. No por cierto, ¿qué función tiene la música en el ejército, en la vida militar? Pues mira, eh, depende también del acuartelamiento que sea. Porque, por ejemplo, yo en Zaragoza, eh, cuando tocaban Diana, tocaba un disco, que se rayaba el disco 20 veces. Tito, tatito, todo el día". <laughs> Y venga a rayarse, venga a rayarse, hasta que nos levantábamos. Sin embargo, en Murcia, al estar la banda. Allí tocaban ellos, o sea, el, el músico tenía que estar antes que ningún militar levantado y está allí preparado. Y los que tocaban eran ellos, ellos eran los que tocaban Diana, yo eran los que tocaban absolutamente todo. Incluso a lo mejor cuando iban de maniobras, que tenían que salir corneta a las 3 de la mañana tocando porque se tenían que levantar todos los alferes y a la venga de maniobra, eh, Ellos están allí para todo, o sea, eh, desde el recibimiento cuando llegaba el avión del ministro, eh, o de los príncipes, o tan sencillo, pues ellos tocaban todo todos los días, a la hora de formar tenían que estar ellos allí los primeros para que formaran todo el pelotón y o sea, ellos eran militares más lo único que pasa es que en vez de llevar un arma o pilotar aviones en ese momento pues lo que estaban eran tocando y estaban para todo, hacían sus conciertos, colaboraban mucho también con, con lo que es la, con el ayuntamiento, con lo que es la ciudad de Murcia, dando conciertos también. Uh -huh. Y la verdad que ellos estaban siempre muy atareados... tarea, sobre todo ensayaban mucho, estudiaban mucho, claro. porque allí para ascender lo primero que tienes que hacer es pues, estudiar. Y entonces se pasaban todos los días ensayando y la verdad es que era una vida bonita. La verdad yo creo que es lo que estaba mejor de todos. <laughs> ¿Y, ¿Y en qué momento decides un poco diversificar tu vida laboral e irte a otros? Eh, llegó un momento en el que yo estando en Murcia, en San Javier, eh, yo ya había conocido al que es actualmente mi pareja, que es mi marido, Roberto, lo conocí en Zaragoza, eh, cuando estaba haciendo la instrucción y entonces yo me fui destinada a Murcia y mantuvimos la relación hacia distancia, pero ya sabes que las relaciones a distancia no, no, cuajan. no cuajan muy bien, la verdad. Entonces, al cabo, cuando ya me fue, el ejército va por contratos, también en el ejército tú entras por contrato, tienes <laughs> un contrato que no puedes rescindir en año y medio o en tres años, en el que tú quieras elegir. En este caso el mío era, eh, creo que era de año y medio, instrucción más año y medio, me parece a mí que era así. Y, y entonces cuando me fue a terminar el contrato, lo hablamos, no lo pensamos y decidimos que lo mejor era que yo me fuera, para, que me fuera del ejército porque él tenía un destino, uh -huh. yo tenía otro, plazas no salían, ni sabíamos que fueran a salir, entonces se complicó mucho y decidí, bueno. Yo voy a salir y me voy a Zaragoza y me voy a buscar la vida. ¿Y a partir de ahí a qué se dedica? Pues me dediqué al mundo de la estética. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la estética. Es algo que siempre yo he llevado compaginado con la música. La estética, el maquillaje, eh, tanto maquillaje de fiesta como maquillaje de carnaval. Yo recuerdo que yo he ganado concursos aquí en Chibiona de maquillaje de carnaval. Eh, ...siempre me ha gustado todo el mundo de la, ...el mundo de la estética me ha gustado mucho... ...entonces estudié para... ...estudié estética... ...y me contrató una empresa... Eh, ...una empresa para una tienda en Zaragoza... y Rocher... y Rocher... ...que es una empresa de cosmética natural... ...y me fui a Madrid a hacer los cursos de formación... ...entonces ahí he estado siempre en el mundo de la estética... ...he estado siempre metida... ...la estética, la moda... ...todo lo que es ese campo... ...de venta al público... ...de atención al público... Gracias a Dios los andaluces tenemos muy buena fama de ser amables, uh -huh. eh, de ser muy acogedores. Entonces, eso es lo que es el cara al público les gusta mucho y les gusta que seamos simpáticos. A lo mejor hay gente del norte que es un poco más sequilla y eso. Entonces, me fui a Madrid, estudié los cursos de, de estética y, y empecé a trabajar en Iberrocher. Y luego pues ya ir haciendo cursos, intentando ampliar un poco más lo que es el campo laboral, porque la verdad es que la música. Eh, sí, así, eh, la... em, empecé a buscar trabajo de música en Zaragoza, pero eh, me contrataban para una academia y las academias, pues, son horas al día y te pagan por horas que des al día, con lo cual a lo mejor a lo, a, lo, a lo largo del mes, por aquel entonces, eran 40 o 50 mil pesetas y pero la verdad es que eso para vivir no, no daba. La verdad es que para vivir, para vivir de alquiler que estaba entonces, porque que claro yo ya no era militar, el militar era mi marido, entonces había que pagar un alquiler y no podía ser, entonces decidí ampliar campos bueno. y, y nunca he estado de más, aprender cosas nuevas, aprender nuevos oficios. Gracias a Dios, yo yo de Zaragoza, lo bueno que he sacado ha sido que me he formado mucho. De estos ocho, casi ocho años que he estado fuera, me he formado muchísimo, he hecho muchísimas cosas. Entonces me ha dado pie a poder ampliar. El campo laboral, no poder, no solamente dedicarme a un campo, sino abrirme un poquito para que luego las ofertas de trabajo sean más amplias. Yo pueda tener más sitios donde, donde poder buscar trabajo con la intención de que luego, cuando me pudiera venir a Chipiona, no estuviera en el mismo punto de partida que cuando sí, me fui. Claro. Porque si me voy y vuelvo igual. pone como un fracaso. Ahí está, un fracaso personal, la verdad. Entonces estudié estética, luego estudié un curso de tanatopraxia, tanatoestética. ¿Qué es eso? pues todo lo que es el mundo del funerario todo lo que Maquillado es el muerto, vamos? mismamente <laughs> amortajar y maquillar no solamente maquillar sino es arreglar al difunto uh -huh. lo que es amortajar limpiar pues ayudar un poco al forense y hice el curso en Valencia en el tanatorio municipal de Valencia y estoy dando el curso también de tanatoestética con un profesor también muy bueno Fernando Alcón... Que... no le los ojos ningún muerto no algunos se movió pero bueno eso es normal <laughs> hago eso la es que normal. es complicado eso y un poquito hay que tener sí. mucho valor sí para hay que pensárselo, ¿eh? pensárselo bueno gracias a dios nosotros cuando hicimos el curso teníamos una psicóloga eh, ¿eh? Claro. nosotros teníamos una psicóloga junto a nosotros para atender quizás en que la estaba ciudad. especializada ah. en ese en ese campo Era un, es la psicóloga que tiene el tanatorio municipal de Valencia uh -huh. eh, yo aquí la verdad yo eso no sé si lo eso existe pero en la zona del Levante español, todos los sanatorios tienen una plantilla de psicólogos uh -huh. para ayudar a la familia. Para hay mucha familias que no quieren ver a los difuntos, se les ayuda a que tienen que despedirse porque si no no empieza el... la época del duelo, uh -huh. porque no ha habido un... una despedida. Entonces la psicóloga siempre estaba allí con nosotros. Claro, ten en cuenta que no solamente es verlo, es tratarlo, tratarlo. tocarlo, tratarlo. Son nuevas experiencias, el tacto te choca un poco, se hacen cosas que tú no te puedes ni imaginar que estas cosas se hacen. Entonces estaba allí con nosotros la psicóloga. Pero aprendí mucho, me ayudó a ver la vida de otra forma. Aparte de que me enseñó otra, otra rama dentro de la estética, uh -huh. pero me ayudó también a abrir mi mente, a ver lo que realmente es la vida, porque allí se ven muchas cosas. En el sanatorio está todo el mundo, todo el tiempo entrando gente, mayores, pequeños, jóvenes, enfermedades, accidentes de tráfico, gente extranjera, que no uh -huh. tienen a nadie, eh, se ve de todo, se ve de todo. Entonces te hace ver que la vida realmente son dos días, que no merece la pena darle más importancia de lo que no tiene a las cosas, que hay que seguir hacia adelante, pase lo que pase. Uh -huh. Y, y sobre todo eso, vivir cada día como si fuera el último. No con esa ansiedad, porque yo recuerdo que al principio cuando pasó el curso yo estaba con mucha ansiedad porque yo quería vivir cada día como si fuera el último. Uh -huh. Me parecían un poco los besos que le daba a mi hija y a mi marido por si mañana no los volvía a ver, porque es una sensación de decir, eh, si les pasa algo, porque es que esto pasa. Claro, es esto trabajando pasa. todos los días con la, mu con la, muerte. Con la muerte claro dices que esto pasa es que aquí no hay días ni años ni edades ni niños ni mayores ni ancianos aquí no hay aquí no hay ninguna condición para que te llegue el día de que tú fallezcas entonces te pasas el día queriendo, queriendo vivirlo como si fuera el último uh -huh. mm, tienes que aprovecharlo y no no voy a dejar esto para mañana lo voy a hacer hoy y hoy voy a, voy a llevar a mi niña al parque y hoy voy ahí a y le voy a dar más besos que ninguno y esta noche me voy a levantar media noche a verla cómo está durmiendo porque estas cosas uh -huh. no se viven todos los días y, y, y voy a llamar a mi marido me y, he enseñado a valorar más la vida a valorar más a valorarlo más más uh -huh. muchísimo más y entonces fue desde entonces yo ya estaba no sé más que pensar yo qué hago aquí en la otra punta del país mis padres lejos mi hermana lejos mi familia lejos muy sola porque estábamos los tres solitos, porque mi marido tampoco es de Zaragoza, es de Bilbao, es vasco. Mi niña sí es nacida allí, pero yo tampoco soy de allí. Los tres solitos, pasándolo mal, bueno, pasándolo mal. Eh, al estar los tres solos, los dos trabajando, en un turno y otro, la niña siempre queríamos que, yo quería que siempre estuviera con uno de los dos. Que, que siempre estuviera con uno de los padres. Compartir. Entonces, él lleva un, mi marido lleva un turno y yo llevaba otro. Y así siempre compaginando. Entonces, llega un momento en que dice, se me están pasando los días, se me están pasando los meses y no estoy viviendo. Y no estoy disfrutando. No de estoy la vida. disfrutando. Mi niña apenas la veía, eh, a mi marido tampoco, todo el día trabajando, todo el día trabajando, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, todo el día, todo el día igual. Y, llega, y cuando yo hice el curso, me, me abrió la mente y me dijo, pero yo qué estoy haciendo. No merece la pena, uh -huh. si es que no merece la pena, si es que con menos se vive mejor, haría menos pensar en un coche, tener de una enfermedad, cualquier cosa. Y, y visto lo visto, no lo estuvimos pensando mucho, estuve hablando con mi marido, no lo pensamos muy bien, y hasta que decidimos de decir, pues no, nos vamos y, y que sea lo que Dios quiera, y a tirar para adelante. Yo siempre, gracias a Dios, me he buscado la vida y gracias a Dios, como he abierto muchos campos de trabajo, tanto en la estética, luego hice cursos de, de logística, para entrar dentro de los almacenes, digo, venga, vamos a entrar en todos los campos, para buscarme bien la vida y que no tenga yo problemas en el futuro. Uh -huh. ¿Logística de almacenes se refiere a almacenes como Carrefour y.? No, logística, en uh -huh. el campo logístico grande. Uh -huh. Yo estuve trabajando en Balai uh -huh. cuando tuve a mi niña, eh, ya se sabe, cuando se tiene un niño pequeño un bebé es un poco complicado llevar vale el horario comercial entonces lo estuve hablando con la empresa le dije lo que me pasaba y me dijeron que lo entendían perfectamente e hice un curso de para estudiar para, para meterme en lo que es el mundo de la logística pero logística en plan eh, multinacional internacional uh -huh. y entre la, en balay en la, lo que es la distribución de balay a nivel nacional en españa y portugal en zaragoza y, pues, ya me saqué todos los carnes de carretilla para llevar carretillas mm. de, de mucho peso, retráctiles, bilateral, trilateral. Me fui a Madrid. Me... Vamos, yo creo que es que ya no me falta nada. No, <ríe> <ríe> ampliar campos, ampliar campos sobre todo porque es importante que la gente sea consciente que cuanto más te prepares, más salidas vas a tener. Evidentemente. Cuantas más, más preparación tengas en muchos campos, a ver, no por mucho vas a tener más, pero. Eh, si solamente te centras en uno, en ser licenciado de, pues no sé, filología Hispánico. hispánica, por ejemplo, o inglesa, <coughs> o, o ser, no sé, en una cosa muy concreta, o profesor de educación física, uh -huh. llega un momento en el que estás en eso, y es que de ahí no te puedes salir. Y si no encuentras trabajos ahí, pues, es muy no. complicado, porque en todos sitios te piden experiencia, en todos. Por lo menos a mí siempre me pedían experiencia. Era muy complicado meterte sin experiencia. sin experiencia. Entonces, cuanto más te prepares, mejor. Entonces yo dije, digo, venga, vamos a abrir campo, vamos a empezar a prepararnos para que el día de mañana no tenga ningún problema. Uh -huh. Y espero no, poder tener, no tener problema aquí en Chipión. Uh -huh. Bueno, en Chipión, en la comarca me refiero. ¿Actualmente eh, a qué te estás dedicando? Actualmente estoy desempleada, estoy disfrutando mucho de estas Navidades, que la voy a disfrutar muchísimo. Y ahora mismo desempleada. ...buscando empleo por supuesto... ...porque yo, esto de esta parada no va mucho conmigo... ...voy a retomar otra vez mi música... ...que la tenía abandonada... Uh -huh. ...porque desde que... ...quedé embarazada de mi hija... ...la música la he tenido un poco apartada... ...bastante apartada... ...y voy a otra vez, ya tengo mi instrumento... ...me lo ha arreglado Fili, mi instrumento... ...porque lo llevo muchos años sin tocarlo... ...voy a empezar otra vez a tocar... ...voy a ir a la banda municipal de Rota... ...voy a intentar ayudar a algunos niños... ...que están allí en Rota que quieren tocar el oboe... Y como son muy pequeños, eso de ir a Conservatoria Cádiz es un poco complicado. Voy a intentar a ver si le puedo echar una mano dentro de los conocimientos que yo tengo, pues echarle un poco la mano. Voy a intentar ayudar a Antonio Tellado, al que va a ser nuestro director de nuestra banda aquí en Chipiona. Y intentar eso, meterme un poco otra vez en mi música y en mis cosas, aunque buscaré empleo, pues porque ya sabes que la música es la tienes que tomar más como afición que como medio, eh, de, vida. medio de vida, la verdad pero voy a intentar por todos los medios volverme a incorporar a la banda, a tocar en Semana Santa, que me encantaba tocar en Semana Santa, y a disfrutar un poco más de la vida. Lo que te he dicho, quiero, quiero que mi vida tomara otro rumbo, disfrutar más de ella y de mi familia, más calidad de, más calidad de vida, de mis padres, que hace muchos años que no los veía, de mi hermana, mis sobrinos, mis tíos, mis primos, que mi niña no ha sabido lo que es tener familia hasta que yo me he venido para acá. Claro. Aunque, gracias a Dios, yo he tenido una segunda familia en Zaragoza, que eran mis mi vecinos, que eran de Córdoba. Y mi vecina era de Córdoba y el marido era de Guadalajara, pero eran un encanto, son un encanto Sentido de familia. Y, de... y ahí esa ha sido esa parte que a mí me ha faltado, me lo han suplido ellos en la parte que han podido. Venían todos los días a casa, eh, me preguntaban cómo estábamos, si estábamos bien o mal, porque... Llega un momento de cuando estás tan lejos, cuando nadie te pregunta si estás bien o estás mal, te sientes muy solo. Uh -huh. No por la soledad de no estar con nadie, sino de decir: a la gente le importará si a mí me pasa algo o no me pasa algo, si estoy enferma, si me he caído, si tuve un accidente de coche, si he cogido unas angina que llevo siete días metida en cama y nadie sabe de mí. Uh -huh. eh, entonces, era, fue mucho apoyo para nosotros, para mi familia, el marido y mi niña y para mí ha sido muy importante. ...tener a, a esta familia, a la familia de Manoli... ...para nosotros ha sido muy importante... ...ha sido un gran apoyo, sin ellos yo creo que... ...que no habríamos aguantado todos los años que hemos aguantado allí. Me ha hablado de una banda de música en Chipiona, ¿eso cómo, cómo va? Pues la verdad yo es que me enteré muy poquito... ...porque me lo dijo mi madre que van a intentar formar el ayuntamiento... ...estaba intentando formar una nueva banda de música... Eh, eh, ...sé que es Antonio Tellado el que la va a dirigir... ...que era un antiguo compañero de la banda municipal de Rota... ...que tocaba la tuba hace ya muchos años... Y, y me llamó y me preguntó, a ver, oye, ¿qué tal? A ver si podemos y, y te animas, si te vienes, y vamos a intentarlo, y hay que apostar, porque si no esto no puede ser. Esta banda es un pueblo que tenemos muchas cosas culturales a lo largo del año uh -huh. y nos pasamos todo el año gastándonos dinero en otras bandas. Porque eh, para un pasacalle, para una fiesta, para la Virgen del Carmen, para mm, los santos, para navidades, para no sé a los carnavales, para todos, no se se, siempre se busca una banda. Y a esa banda hay que pagarla. Poco mucho hay que pagarla. Entonces, en vez de invertir ese dinero en esas bandas, hombre, que en cierto modo hay que seguir contratándolas hasta que resurja la de aquí, uh -huh. pero invertir un poco de dinero en nosotros, en nuestro pueblo, porque aquí hay muchos niños estudiando música. La gente no lo sabe, pero aquí hay muchos niños ya que tienen sus instrumentos y que están estudiando y tenemos que ayudarlos y apoyarlos. Que el estar en otro pueblo y estar dando tantos viajes a veces aburre cansa, y cansa. Sí. Y eso lo que conlleva es que los niños al final lo dejen. Entonces, yo creo que hay que apostar. Somos un pueblo importante, con muchos habitantes, con muchas actividades culturales a lo largo del año. Y que tenemos que apostar por nuestro pueblo. Si no lo hacemos nosotros, no lo, hace, no lo va a hacer nadie. Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos que intentar poner todo por nuestra parte, es darle la mayor publicidad posible, ayudar. A Antonio Tellado, que a, a los músicos, a todos los niños y, y sobre todo a animar a los padres para que eh, estos niños que tienen tantas actividades, pues mira, la música es un campo muy bonito que, que te hace ser muy, muy sociable, más pausado, más uh -huh. tranquilo, porque la música necesita tranquilidad. Ya lo dice, la música mansa. Mansa la fiera, eso es. ¿eh? Entonces. Yo creo que ayuda muchísimo a los niños y, y la verdad es que deberíamos, tenemos que apoyar y, y ayudar a lo posible a que nuestro pueblo tenga una banda que hace muchos años tenía una, que era muy buena, era muy reconocida en toda la provincia y se perdió hace ya muchísimos uh -huh. años y, y ya deberíamos de, de intentar recuperarla, que ya es hora. Que Chipiona tiene muchos habitantes y es muy conocida. ¿eh? Que Chipiona yo he estado por ahí, yo he ido de Chipiona y la gente sabe dónde está Chipiona. Así que yo creo que además con todo lo que estamos moviendo ya para el Centro Internacional de la, de música, la música, que no tengamos una banda municipal aquí en el pueblo es un poco um, contradictorio. Sí, contradictorio. Es contradictorio que estemos luchando tanto, que está muy bien el luchar por una cosa así porque está muy bien, pero nuestros niños de, del pueblo tienen que saber valorar que lo que estamos haciendo en ese campo es muy importante porque también es un bien para ellos. Entonces, vamos a intentar ...equilibrar un poco y ayudar a que, a que salga una banda... ...que es muy bonito. Hablabas antes también del mundo del carnaval... ...en torno al tema del maquillaje... ...pero en torno al tema de la música... Eh, ...¿has ahondado alguna vez en la música del carnaval? Sí, sí, en el carnaval de Cádiz he tocado... ...con la banda uh -huh. he tocado en el carnaval de Cádiz... Eh, ...las cabalgatas de, de Rota... En, ...antes sí se tocaba mucho en carnavales, ahora ya se toca menos ahora yo no estoy segura si si la banda municipal de Rota sigue saliendo en carnavales pero yo hace ya muchísimos años que no, no tengo yo conocimiento que se tocará en carnavales sí. pero en carnavales lo típico las charangas Pero eso digo también a la hora de crear para ese tipo de agrupación. sí sí claro claro también eh. claro para carnavales también para carnavales también aquí por ejemplo en la parte de Andalucía se lleva poco lo que es la charanga, la típica charanga. Por uh -huh. el norte, por ejemplo, no hay bandas. Yo cuando he intentado incorporarme en una banda en Zaragoza, me ha, me ha resultado muy complicado porque allí lo que hay son charangas. Las charangas típicas de las peñas, que tienen trompetas, tienen saxofones y trombones, y un tambor y poco más, bueno. y algún clarinete. Pero claro, los oboe ya era muy complicado de meterlo en ese mundo. Entonces hay mucha charanga, sin embargo aquí se ve poco, esto de, de, tu, de tú tener un grupo y que lleguen los carnavales y ya no es disfrazarte solo, sino tú coges tu instrumento, vamos a coger el instrumento vamos a echar una risa y vamos a tocar y ya verás que bien lo vamos a pasar y tú cuando te lo pasas pipa también, es muy divertido, la gente baila, está alrededor tuya, te aplauden, te felicitan, te invitan, oye venga pues vente con nosotros, vente a la peña, tómate algo, eso se ve mucha allí en el norte sin embargo aquí no. Y en torno a la música del carnaval, ¿por qué normalmente se repiten eh, o se crea sobre melodías conocidas y, y no se tiende a crear música nueva de, de creación propia? Digamos. Creación propia. Hombre, es que el mundo del carnaval es un poco más complicado. Mm, me refiero a eso de que es pues música mucho más alegre, más mucho más rítmica. Uh -huh. Entonces, yo creo que vamos terminando siempre por lo mismo, siempre tres por cuatro, venga, un, la mismo dentro de la misma melodía o la misma armonía, pero va siempre inclinado de la misma forma. Es mucho más complicado. Sin embargo, la Semana Santa no para de no para de, de crear nuevas mm -hmm. marchas. En Semana Santa es raro el año que tú no te encuentras que tienes 15 marchas nuevas y, te, y se te pone la carpeta que ya no sabes qué, cuál, más, cuál más vas a quitar y cuál vas a poner. Sin embargo, en Carlava no. Yo creo que el carnaval lo que pasa es que está demasiado, eh, lo tenemos más arraigado aquí en Cádiz, pero una vez que tú sales de Cádiz es más complicado que... Y claro, los compositores de Semana Santa, casi todos vienen, suelen venir de la zona de Sevilla... Y quieres que no, lo voy a decir yo para que usted no lo diga, un eh, tipo de música menor. Bueno, menor, yo creo que todo es importante, sí, ¿eh? Claro. es la cultura del pueblo. Sí, yo claro. creo que esto es. es la cultura del pueblo. Esta es nuestra cultura, esta es la Evi cultura de nuestro pueblo. Es la cultura del pueblo. La música de la calle es la nuestra. La música clásica, pues un poco más selectiva. O la de las bandas, que también es un poco más selectiva. La, banda, la de marcha de Semana Santa, que ya eso ya es muy relativo porque hay gente, gente que puede llegar a odiarla y gente que le encanta. Claro. Pero sin embargo, la música de charangueo, de esta música de tachun tachun como digo yo, el pachun pachun esa música. A todo el mundo le alegra. Cuando estás en la calle y estás por ahí, tú escuchas un changueo por ahí y tú te alegras. Si es una fiesta, unos carnavales, un, una celebración de lo que sea, ya sea Moscatel, la Virgen del Carmen, lo que sea, absolutamente todo. Te alegra. Es una música nuestra, del pueblo. Porque el pueblo necesita alegrarse y, y que le den vida. Porque bueno, las penas vienen solas, como digo yo. ¿Nos ha traído un grupo de fotografías sí. que vamos a pasar a continuación a, a comentar? A verlas. A ver qué... Es. Hola, Mira Hola. qué chiquitita que estaba. ¿Esa es usted? Esta soy yo. Uh -huh. Esta soy yo, Juan. Esta soy yo. ¿De cuánto tiempo estamos ahí? Pues ahí estamos, yo diría que estamos de unos siete meses por ahí. Uh -huh. Esa es con mi hermana María Jesús. Mi marichú, como digo yo. Mi marichú que ha sido para mí... Una amiga, una hermana y todo. Y mis amigas del cole, lo que yo te decía, el cole, que otra para mí el cole ha sido familia. lo más grande, otra familia. Para mí el cole ha sido muy importante. Anda, que si yo no tenía el cole, mis amigas que yo tengo ahora son las del cole. ¿Ves? Mira, ahí es cuando yo empecé, yo ya punta un poquillo. El, el teatro, el artístico. lo artístico, que me gustaba resaltar. Yo, es que vamos. Aquí mi pasto por. La primera comunión. La primera comunión. También para mí fue un día muy importante. ¿eh? Yo es que ese día lo viví. El coro del Padre Pino. Uh -huh. Con el padre Pino, esto fue precioso. Nos decían la pantera rosa, porque íbamos a vestidas de rosita. Uh -huh. ah, esas se, os, se os ve muy alegre, muy contenta. Sí sí, 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 la verdad es que sí, mira, está ahí con el padre Pino. Uh -huh. Ay, qué bien, qué bien, qué época más bonita. Yo creo que todas nos recordamos muy, muy bien, muy bien esa época. Yo creo que no hay nadie que no diga que ¿Qué eso fue cuando yo ya empecé a dirigir el coro del instituto porque yo como se acabó el colegio a mí me dio mucha yeah. pena de que se perdiera lo del colegio la verdad te sales del coro y lo del colegio y lo pierdes todo digo así ah, pues nada con las que estamos en el instituto montamos un coro y a concurso uh -huh. y ahí fue la primera vez que yo bueno uno de los primeros años que yo salí eso es la virgen de regla de aquí de Chipiona y ese es el oboe ahí fue otra virgen de regla pero tocando el oboe que fue ya cuando conseguí tener el oboe la Peña Peñita. Que también. Que es también familia. tocamos en carnaval, tocaba alto Y tocamos en carnavales, que lo pasamos muy bien. El pito rociero, que eso no te lo había contado yo. También uh -huh. mi padre es muy rociero. Y me picó a mí el gusanillo del pito rociero. Y en Zaragoza le he tocado yo. Mira. Y aquí hay que ponerse aquí, firme. Aquí hay que ponerse firme. Uh -huh. ar, firme ar. ¿Esta ya pertenece a la época militar. A la época militar, sí. Ahí fue cuando estaba haciendo la instrucción. Uh -huh. En Zaragoza, en Netesla. ¿Es dura la instrucción? Sí, es dura. Es dura ¿no? es dura para mí, sí. Ahí fue una de las épocas más bonitas de mi vida, cuando estaba embarazada de mi niña. Muy sola, uh -huh. pero bueno, ahí estaba al lado del arbolito. ¿Del ¿De arbolito? Y esto, pues mira, yo bautizo a mi niña aquí en Chipiona. Ah, muy interesante. Yo bautizo porque... aquí a mi niña en Chipiona porque yo quería que mi niña se bautizara ¿Tuviera aquí. tuviera las con... raíces chipioneras. Yo quería que mi niña tuviera, tuviera raíces chipioneras también. Y mi marido, Roberto, que es un encanto. Y esta es mi familia de Zaragoza. Ajá, la que hablábamos antes. La que hablábamos antes, esta es mi, mi pequeña familia de Zaragoza. Manoli, Patri, Pedro y Diego. Que para mi niña han sido pues todo, para ella han sido todo. Porque era, ella, mi madre pobrecita, nada más que podía ir una vez al año, dos veces al año, como mucho. Y mi padre igual, entonces ella, pues claro, a quien veía todos los días. Uh -huh. A su tata Manoli, porque ella le decía, mi tata Manoli, mi tata Patri, el tato Diego y el Tato Pedro. Y el Tato Luis que era el novio de, de la vecina también, pero ella, devoción, devoción con ellos, normal es que. Bueno Mercedes, hemos acabado, si hay alguna cuestión más que, sobre la que quieras remachar y decir algo antes de despedirnos. Pues nada, que estoy muy contenta de volver a estar aquí en mi pueblo. Volver a las raíces. ¿no? Volver a mis raíces, que gracias a Dios me he ido y cuando he vuelto he visto que mi pueblo está mejor. Mucho mejor de cuando yo me fui, la uh -huh. verdad, no me puedo quejar, el pueblo está muy bien, mi gente está muy bien y uh -huh. agradecer a todo el mundo que se alegra de que yo vuelva a estar aquí, por supuesto, porque hay mucha gente que se alegra de que yo vuelva y yo me alegro más todavía y que ya saben, yo estoy aquí para lo que quieran y, y cuando me quieran y para lo que necesiten, en el momento que me vean ya me pueden llamar. Muchas gracias. Encantada, Juan. Uh -huh.